Ayer, eh, y sobre todo a nivel eh, judicial, y por eso tenemos ya en, en estudios a Miguel Pesuti, que es secretario del Instituto de Derecho Administrativo de Lodedar. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. bienvenido. Eh, capaz que conviene empezar eh, explicando de, de qué estamos hablando cuando hablamos de una acción de amparo, digamos, qué, qué es este, lo que se está invocando, qué es lo que se está intentando eh, proteger y cómo son estos procesos. Es, es el, el comienzo que tienen las cosas. Eh, porque. Eh, Digamos, normalmente cuando alguien pretende que se le reconozca un derecho, hay una forma de proceso que incluye un plazo para presentar una demanda, un plazo para contestarla, un debate sobre la prueba, y esto normalmente lleva a tiempo. El amparo nace como un juicio con cierto carácter excepcional, eh, que, que se tramita de manera muy rápida porque se da ante situaciones que son verdaderamente graves. Eh, que establece la ley, porque la ley en Uruguay regula expresamente el, eh, este, este mecanismo del recurso a de amparo, por mar, más que hay eh, autores que, que sostienen, yo creo que con buenos fundamentos, que hay en la Constitución implícitamente esto y que a partir del Pacto de San José de Costa Rica también es necesario que todo ordenamiento tenga un recurso eficaz y rápido para obtener una declaración. Eh, la ley 16.011 que regula el amparo establece un procedimiento abreviado pero en determinadas hipótesis. Es decir, no es para discutir cualquier derecho, lo que se discute en estos casos es la violación de derechos constitucionales o de derechos reconocidos en la Constitución o de libertades reconocidas en la Constitución. Además, lo que establece la ley es que tiene que haber una lesión o una amenaza de esos derechos o libertades con una particularidad, que tiene que ser manifiestamente ilegítima. Esa lesión. Es decir, la actuación que se objeta frente al juez tiene que ser manifiestamente ilegítima. Y entonces esto califica que cuando es discutible, cuando es debatir, cuando no es manifiesto, es que hay que ir por otra vía. Eh, supongo que esa aclaración la hace porque uno de los puntos de, de discusión es la legitimidad que tiene en este caso el abogado Dentone para este, invocar una acción de amparo para suspender la vacunación en niños, algo que claramente él ya no lo es. Eh, todos llevamos un niño dentro. Eh, son varios los puntos que se plantearon en, en este debate y, y hago una aclaración preliminar. No he tenido más que un acceso a la sentencia y, y, y un poco a algunas partes de la demanda, con lo cual eh, estas afirmaciones son obviamente provisorias porque surge del expediente. Ahora eh, muchos de los temas estos se debatieron. El primero y lo, lo planteaba el secretario de la, el prosecretario de la presidencia, el doctor Ferrer, tiene que ver con el tema de la llamada legitimación. Eh, recién Leonardo decía que, que esto parece que estuvo en un microclima. Yo confieso que sumémosle a los 300, 320 o 330, porque hubo 20, 30 colegas abogados que también estuvieron muy activos en las redes sociales con este tema y, y fue muy productivo. Y uno de los principales temas que se, se, se planteó es este: el primero, el de la legitimación. ¿Quién puede plantear un amparo? En principio, el titular de un derecho o eh, de una situación concreta en la cual su derecho se lesiona. ¿Eh? Eh, para esto, yo tengo que estar afectado directamente por la situación. Ahora bien, en, en las normas existe una habilitación adicional que es para los llamados intereses difusos. Esos intereses difusos que se plantean en las discusiones, ¿qué pasa en aquellos casos donde no se determina claramente quiénes somos los titulares de los derechos, pues son muchas personas involucradas? Ejemplo de manual, el medio ambiente. ¿Eh? Es decir, el aire libre cualquiera de nosotros está en la misma situación de afectación. Para esto eh, el Código General del Proceso lo reconoce, hay una ampliación de la legitimación, se le reconoce a organizaciones representativas, también dice a los interesados, pero, pero cuando se habla de los interesados, eh, a nuestro juicio, se incluye el que ese interesado no puede ser un mero interesado por causa ajena, sino que tiene que ser uno de esos sujetos que esté al menos reflejado en esa situación. Acá lo que se da la particularidad es de que, se alega, vengo yo como persona mayor y vengo yo como representante de los intereses difusos. Esto de alguna manera permite que la sentencia vaya justificando a partir de cada una de estas posiciones alternativamente el por qué sigue adelante. Entiendo, y es mi opinión personal, entiendo que la legitimación de una persona simplemente como ciudadano responsable no es suficiente para llegar al amparo. Y también puede haber... La violación de un derecho, es decir, la necesidad de un amparo cuando no hay una obligación de vacunar? Es decir, bueno, de, de, ¿a quién se le está violando el derecho si nadie tiene la obligación de llevar al niño a vacunar? Eso tiene que ver con la lesividad. Es decir, cuando hablamos de que hay un derecho lesionado es porque tiene que haber una acción o una omisión de alguien que debiendo actuar o actuando afecta. Evidentemente, la circunstancia de que esto no sea obligatorio. Eh, mitiga y mucho el argumento de la lesividad del derecho, porque en definitiva yo puedo vacunarme o no. ¿Qué sucede? Cuando se sostiene, cuando se sostiene yo vengo porque están los menores, en definitiva los menores, hay alguien que decide por ellos. Entonces ahí parecería buscar una puerta de entrada, sin embargo, en el expediente, por lo menos que yo lo sepa, no se acredita, por ejemplo, que eh, el, el actor haya representado a determinados menores. Esa es una particularidad que, que se da, ¿no? El, 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 el juez, como usted decía, argumenta que en definitiva el adulto, él entiende que hay desinformación y entonces el adulto no puede tomar una decisión responsable por los, este, los menores que eventualmente tenga a cargo. En la sentencia no se menciona que él tenga un menor a cargo. Eh, es verdad que él en la puerta del, del, del juzgado habló de que tenía sobrinos, no sé si, si será el tutor responsable de los sobrinos o no, pero no aparece... Y este por lo menos en la sentencia, que eso esté directamente relacionado. Hay una vieja frase que los abogados usamos: que es que lo que no está en el expediente no está en el uh -huh. mundo. Con lo cual, eh, si no está en el expediente, no está acreditado. Hay una cosa que ayer eh, era como la pregunta que, por lo menos a mí, me la hicieron muchas veces distintas personas, y yo también me la hacía por, justamente porque hay cuestiones del derecho que uno no, no conoce y no maneja. Pero en un caso así, eh, una persona. Entiende que se le está lesionando un derecho, en este caso entiende el abogado que se lesiona derechos de los niños, va, presenta un amparo y se supone una política de Estado. O sea, el Poder Judicial por encima de una política de Estado resuelta por el Ministerio de Salud Pública, por la Presidencia, eh, no, sí. choca, ahí la, sí, la... Nos choca. Nos choca y nos choca mucho con la cultura, sobre todo que tenemos nosotros, que no es una cultura demasiado. Este, abierta a, a figuras como, como el amparo, salvo por ejemplo en el tema de los medicamentos, donde sí ha tenido un, un andamiaje importante, pero en general no funciona demasiado. En otros países funciona de otra manera, tiene unas previsiones que están en la propia Constitución, estoy pensando por ejemplo en Argentina, donde este, el, el amparo funciona con una fuerza muy importante, Recordaba el caso de un abogado que se presentó hace mucho tiempo, un caso muy conocido, Alavi, en Argentina, eh, se presenta eh, objetando un decreto que incorpora un sistema de escuchas telefónicas, dice, yo soy abogado, van a escuchar mis escuchas con mis clientes, por lo tanto no corresponde que se implemente esto porque afecta el privilegio de las comunicaciones cliente-abogado, y en ese caso la Corte lo que dispone es que no se puede implementar ese mecanismo, pero lo, lo dispone para todos los abogados, ¿sí? porque hay un interés de clase. Entre nosotros, ¿eh? yo diría que esto no es tan frecuente y no estamos tan acostumbrados, pero además hay otra cosa. Cuando se aprueba la ley en el, eh, la ley de 2011, uno de los debates más importantes es hasta dónde pueden llegar los jueces y algunos autores y, y, y resalto por ejemplo la opinión de Mariano Brito, que fue un profesor este, muy muy significativo para todos quienes hacemos derecho administrativo, decía el juez cuando actúa en el amparo de alguna manera también puede involucrarse en un juicio político, puede tener incidencia política con sus decisiones, por ende requiere una doble prudencia del magistrado no solo actuar conforme a derecho, sino además representar adecuadamente esa prudencia de la medida de lo apropiado y no ir más allá. Entonces, esto es lo que nos llama la atención y una de las razones por las cuales muchos este, sostienen, y yo creo que con buenos fundamentos, que acá hay una, hay una afectación, eh, que, el, que, el, que el juez va más allá incluso de lo que se le pide. Uh -huh. Y por ende invade lo que sería la esfera que define el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial. Poder? Él, él, él mismo dice en la sentencia, él mismo dice... Que no compete a un juez fijar la política de salud del Estado. Él mismo lo dice. Exactamente. Y luego usa el ejemplo de eh, cuando, lo, cuando se otorga el amparo para los medicamentos que a veces no se le dan a la gente que está enferma. Pero yo veo una contradicción en, en cómo él argumenta eso. Porque él, en el caso de los medicamentos, dice: Bueno, ya hay, ahí sí hay un médico, la salud dice que, que tiene que recibirlo, el juez. No está fijando la política, solo le da el derecho a acceder. Exactamente. Acá es inverso. Acá todo el cuerpo médico dice Mira. vacunen a, a, a los niños y él rompe una política del Estado. Bueno, esto tiene que ver con la figura del amparo. Eh, el amparo, por ser un proceso de carácter sumario, rápido, no permite muchas veces indagar o profundizar en algunos aspectos, como por ejemplo, lo que son normalmente las pericias o las opiniones de peritos en esta materia. Hay algunos conocimientos que son notorios y que conocemos todos, digamos que están en el conocimiento público, pero eh, podían haber ayudado a tomar una mejor decisión, pero que este proceso probablemente por su estructura no permitía profundizar. Entonces, por eso es que muchas veces los magistrados dicen, vaya por otra vía. Acá se agrega otra cosa más. El magistrado eh, alega que se afecta el derecho a la información y lo asocia de acuerdo con la postura de la Corte Argentina o fundamenta en base a una postura de la Corte Argentina, que el derecho a la información integra el derecho a la salud. Y para esto también recurre a la ley uruguaya sobre el acceso a la información pública. Ahora bien, la ley del amparo tiene otra particularidad. ¿Qué es lo que establece? Si hay otro mecanismo eficaz o igualmente eficaz que el amparo debe seguirse ese otro mecanismo y no el amparo. Por lo cual el juez diciendo hay una vía adecuada para la protección del derecho, no debo ingresar al amparo. Esto también debió haberlo analizado el juez, ¿qué dice? En este caso, bueno, esta es la vía idónea, porque la propia ley de acceso a la información pública tiene un artículo que dice que cuando se vulneran derechos humanos no aplican las reservas propias de la administración pública. Yo creo que este, este argumento salta algunos pasos. Recién usted eh, hacía referencia a la doble prudencia que debe tener sí. el magistrado en una situación tan delicada como tratar la política sanitaria a nivel de Estado, ¿verdad? Eh, ¿Por qué entonces no se pudo recusar el juez como pidió el gobierno cuando en realidad tenía sobrados antecedentes de imprudencia frente al abordaje de este tema por manifestaciones de, con posturas dudosas sobre la credibilidad de las vacunas y demás? Sí, este es un tema sensible porque toca obviamente que el decoro y la apreciación de, de claro. los magistrados. Eh, yo, eh, ¿No hubiese sido más prudente o oportuno tratar con, con otro juez? La, la, a ver, eh, la idea de probidad eh, eh, muchas veces la reflejamos con esa idea de no solo, no solo serlo, sino parecerlo. Uh -huh. ¿bien? También hay que partir del supuesto de que toda autoridad debe cumplir con sus competencias, pues es un deber, con lo cual el, el, el ordenamiento regula cuándo existe un deber. De excusarse o una posibilidad de recusar. Acá no había posibilidad de hacer un incidente para recusarlo, porque la ley excluye los incidentes. Por lo tanto, se le pidió que él mismo este, se. Y con eso excusase. es suficiente. El mero hecho de día... A ver, eh, por lo pronto, por ahora sí, lo que va a pasar en el futuro es que. Puede eventualmente apreciarse por el Tribunal Superior si debió o no haberse excusado, o la Corte podría incluso evaluar si existe alguna cuestión disciplinaria. Pero... Pero, perdón que, que un paréntesis. Sí. Pero siempre es el propio juez el que, el que decide si él está eh, en condiciones, condiciones de ser excusado. No. Es juez y parte, entonces. De, eh, lo que sucede es. Esto hay dos maneras de, de que se verifique. Una es cuando el propio funcionario, en este caso el juez, dice yo tengo un conflicto y no puedo participar. La otra es cuando la parte dice usted tiene un conflicto, no participe. Lo que sucede es que para esto hay una vía, es decir, hay que plantearlo como un incidente. Y la ley del amparo no permite que haya incidentes por la importancia y la urgencia que tienen estos asuntos. Bien. Por eso también hay un plazo breve de causal al que refirió claro. este, el doctor sí, Ferrés. Vieron sí, lo de los 30 días. Sí, ahí el argumento que utiliza eh, Recarey es que en realidad el plazo no debería computarse desde, la primer, desde el inicio de la campaña de vacunación, sino que se, el plazo empieza a computarse a, a partir de la última vacunación. Es o que sea que se va renovando todo lo claro, que Claro, el juez en eso recurre a una tesis que algunos autores han sostenido y que yo entiendo que aplica en los casos de omisión claramente que es la de la omisión continuada, en este caso la del ilícito continuado, entonces sí. durante eh, todo tiene, el tiempo en que hay Tiene una frase que me gustaría leerla porque me impactó. La presente acción de amparo no ha caducado. La vacunación como operativa sanitaria se renueva en cada inoculación que se sucede en el tiempo, ayer, hoy, en este instante y mañana, lo cual hace lo cual hace pero la coyuntura asimilable a la del delito continuado. Bueno. Es decir, Está diciendo que la vacunación es un delito, no, digamos, o no. Sí, la, la equipada, aunque una analogía, sea verbal, aunque claro, sea es muy analogía. fuerte. Eh, per permítame defender al magistrado. No, mm -hmm. Los jueces nunca tienen quien los defienda. En este caso, hace una analogía. Yo no, 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 no ¿Pero creo que esté. ¿Qué analogía haciendo delito? Que está haciendo? ¿no? Eh, no, no, no es gratuita. Bien. No, no. Es decir, en términos de derecho, es lo que establece el Código Civil, es en lo que se apoya. Yo no creo que esté sosteniendo que sea un delito. Sí sostiene que es un experimento, lo cual creo también que es otro punto. Ahí sí, donde. Incurre en, 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 en una zona mucho más debatible todavía. ¿eh? Es decir, porque afirmar que estamos en el plano de un experimento, eh, cuando existieron opiniones técnicas, comisiones técnicas que trabajaron en la materia, y aun cuando no tenga la última en el, mundo, aparte. en el mundo, aun cuando no tenga la última aprobación en, en etapas formales de, de investigación, eh, yo un poco razonaba ayer. Es decir, con este razonamiento, si yo desconozco de que está hecho algo, tengo derecho. Entonces, a saber cómo está hecho y, y hay un derecho fundamental en juego, pues yo me pararía en la entrada de un puente porque no sé cómo está construido y entonces tengo miedo que se caiga y tendría que venir la empresa constructora a cada uno de los que van en esa ruta a explicarle cuál es la estructura de ese puente. Es decir, eh, el desconocimiento, creo yo, no es solo la justificación para esto, sino que debió haber existido al menos una situación concreta de comprobación de riesgo o de lesión al menos tangible que, entiendo, no sé... No se produjo. Respecto al proceso, ahora continúa con eh, la posibilidad de apelar por parte del, del Ministerio de Salud Pública, ya dijo que lo iba, lo iba a hacer, este, son tres días. Eventualmente tiene tres días de entones, si no me equivoco, para responder la, a los argumentos presentados en la apelación y después un tribunal de apelaciones tiene cuatro días, cuatro para, días para, dictar, para fallar. Para dictar su fallo. Y ahí se termina. Sí, ahí se termina. O sea, no, 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 hay una nueva instancia. Exactamente. Esos son muchos de los temas, yo les decía, eh, eh, entre los entre las redes sociales, los colegas. Hubo una avalancha, rescato esto eh, dentro de esta situación. Eh, creo que Arari decía: pensemos a veces en las situaciones de perplejidad, no quedarnos estáticos. Esto es una oportunidad. Estamos hablando, primero, estamos hablando del amparo, que, que es buena cosa, el amparo como mecanismo para la protección de los derechos. No, no nos no olvidemos. Le amparo por, esto. por esto. Segundo. Es que de... me acuerdo en los, no sé si fue en los 80 o los 90, cuando se, se proponía que Uruguay no tenía y qué importante era que tuviéramos. Exacto. Y lo tenemos, digamos. Exactamente. Igual Exactamente. ayer eh, Santiago Pereira Campos decía, entre otras cosas, eh, publicó mucha información sobre esto, muchas opiniones, y decía, acá hay algo que revisar, ¿no? En, en nuestra legislación es, en este sentido. Por lo menos tenemos que ver que alguna cosa tiene que cambiar. El buen amigo Santiago tiene razón. Es decir, hay cosas para mejorar, pero digo, no quedarnos en la perplejidad que nos causa la situación concreta. Eh, hay que repensar el amparo. Hay que repensar la forma de control del Estado. La ley 20.010, que se aprobó a fines del año pasado, eh, establece una comisión para la reforma del contencioso anulatorio. Esto todavía no está demasiado en la agenda. El contencioso anulatorio es donde se debaten los actos que dictan las administraciones públicas. Este es el juicio donde normalmente discutimos esto y demora casi cinco años o cuatro años muchas veces para que termine. Esa comisión tendría que empezar a trabajar en breve porque es el último código que tenemos desde, desde la dictadura aún vigente. Ahora, en, en ese debate que usted decía que fue muy fermental entre los propios abogados en, en las redes sociales a propósito de este caso, leía creo que fue Diego Pescader, expresidente del Colegio de Abogados. Y mi socio de Socio, exactamente. <laughs> a eh, razón. Decir, no lo decía con estas palabras, pero bueno, los padres de cualquiera de estos 5.800 niños que estaban en la lista para vacunarse y ahora se ven impedidos de vacunarse, podrían de alguna forma apelar al mismo recurso para pedir que se les garantice el derecho a la bueno, salud y eventualmente conseguir la vacunación. Ese es el tema. Estamos en un ámbito donde parecería que el interés superior que se plantea es, el, es el, el interés superior de los menores. Pero esto a veces puede ser una trampa al lenguaje. Porque ¿cuál es el interés de los menores? ¿El interés de los menores o de los padres de los menores en que se vacunen o en que no se vacunen? El artículo 41 de la Constitución es cierto, lo menciona el juez. A los padres les asigna... ¿Eh? el cuidado de los hijos. Por lo tanto, también a los padres que quieren vacunar les, as les asigna el cuidado de sus hijos y por ende esta sentencia estaría afectando el derecho de esos menores, que no está aprobado, al menos, que con la suspensión no se esté afectando gravemente los derechos de esos menores. Uh -huh. ¿Mm? Ahí está la perplejidad que causa el fallo. Y frente a este escenario, ¿qué opina usted de, 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 del proyecto de Cabildo Abierto de ampliar el delito de predicato para jueces y fiscales? La verdad. ¿La Sí, la verdad, eh, no, no, lo, no, no voy a opinar sobre un tema que no estudié en profundidad porque no conozco los detalles del proyecto, pero sí ag agrego una cosa que hay que tener en cuenta. Este debate del prevaricato de los jueces empezó con la Revolución Francesa. Una ley de 1790, después de la Revolución, decía que los jueces no pueden juzgar a la Administración sino bajo pena de prevaricato. Eh, yo creo que hay que tener cuidado con que los calificar en todo caso de prevaricato cuando los jueces juzgan a la Administración. Hay que ser muy cuidadoso y respetar siempre el equilibrio de los poderes. Insisto, no me estoy pronunciando sobre el proyecto uh -huh. eh, que me preguntás porque realmente no he estudiado los detalles. Me, me queda una duda de lo que veníamos hablando de, de cómo sigue este, este proceso, ¿no? Son tres días, tres días, cuatro días. Si la sentencia quedara firme, ¿no? si, si esto, esta decisión del juez Recarey, bueno, queda firme. El único camino eh, que tiene... Quien desee este, vacunar a sus hijos o quien esté en contra de esta decisión es ir por vía legal y con un amparo dar vuelta a esta decisión o a nivel de gobierno se puede hacer otra bueno, cosa? Bueno, es, es interesantísimo porque en definitiva, ¿cuáles son los efectos del fallo? Claro. Por lo pronto, el fallo eh, tal cual está planteado obliga al Estado a suspender. Sin embargo, hay un artículo en el CGP, el, el, el 220, que establece que cuando el amparo es desechado por falta de prueba, Puede volver, volver, a ser, eh, volver a ser planteado. En este caso, quien podría alegar, en todo caso, es que se desestima su propio interés, que es en que haya vacunación, aquel que no participó de este proceso e intentar alegar que ese artículo lo habilita, aun cuando exista este fallo, a que lo puedan vacunar. Una última: el, el juez en su fallo dice, bueno, la vacunación puede continuar si el gobierno presenta una serie de cosas. Algunas suenan un poco, por lo menos a mí, y que no soy un experto en Derecho, me suenan descabelladas en el sentido que dice, presente los beneficios de la vacunación, como si no fueran evidentes. Pero otras no me parecen tan descabelladas. Y una de las que dice es presentan los contratos. Y son contratos que, bueno, firmó el Estado Uruguayo. Y en definitiva, me parece bastante razonable decir, bueno, los ciudadanos tenemos derecho a conocer los contratos que firma el Estado uruguayo. Pero. El gobierno dice hay una cláusula de confidencialidad firmada con el laboratorio. ¿Eso es un argumento para no presentar los contratos? Sí, sí. En, en términos de la ley de acceso a la información pública, una de las causas por las cuales eh, la información puede no ser abierta es precisamente esta, la de que existan cláusulas de confidencialidad. Eh, también hay que tener en cuenta en qué circunstancias a veces estas cláusulas de confidencialidad se pactan. Eh, cuando se pactó, y lo digo ahora sí como ciudadano, cuando se pactaron estas cláusulas de confidencialidad, eh, eran obviamente en el marco de una pandemia y un estado de emergencia. Hay un viejo eh, abogado español que decía en el siglo XIX que en, los, en las situaciones de emergencia... El no regirse por el derecho es para temerarios, pero el regirse por el derecho de las situaciones comunes es de tontos. Entonces, en ese momento yo creo que eh, las circunstancias determinaban: si querés empezar a vacunar, prácticamente había una situación en la cual no había acceso al mercado de vacunas, sino en las condiciones contractuales que establecían a veces los, este, los laboratorios. Con lo cual, este planteo respecto de por qué hay una cláusula de confidencialidad en este caso podría haberse justificado. Y la ley establece que precisamente cuando hay cláusula de confidencialidad no corresponde que la administración lo revele. No hay que olvidarse que los contratos además son regla de derecho en Uruguay. El juez lo trata el tema, dice... Acá no existen los contratos, leyes o algo por el estilo sí. que, que elabora por ahí y por el artículo 12 de la ley dice no aplica. De, de todos modos, suponiendo, porque da la impresión de que el Tribunal de Apelaciones probablemente no lleve la, la posición de Recarey y que eventualmente se encuentren otras fórmulas para asegurar la vacunación para los, para los niños que eventualmente la, la necesiten, pero suponiendo que nada de eso pase, la situación sería inversamente a la que tuvo Uruguay cuando firmó este, las cláusulas, porque ahora sería no respetar las cláusulas es la que aseguraría el derecho a, a la vacunación de, de los niños. O sea, se, se invertiría esa presión que tuvo el gobierno en su momento para, bueno, firmo la confidencialidad para obtener las vacunas, ahora sería al revés, tengo que violar la, este, la, la confidencialidad para poder vacunar. Obviamente, y, y, y ahí obviamente, obviamente que exponiéndose a un incumplimiento de contrato y con las consecuencias que tiene eso patrimonialmente en una reclamación posterior. Es una decisión política que va a tener que tomar el gobierno si se ve eh, 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 ante ese límite. Sin, uh -huh. sin duda, sin duda, sin Bien. duda. Bien, lo importante, insisto, lo importante es, tenemos un sistema que permite acceder a la defensa de los derechos rápidamente y tenemos sobre todo un gobierno que dijo voy a respetar el fallo, aun cuando podía... Este, o vemos muchas veces ejemplos de gobiernos que, este, por, por tomar determinadas actitudes simpáticas, no respetan los fallos que le son a Bien. Miguel Pesuti, secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de, de Derecho, muchísimas gracias por este momento. Gracias. Gracias. Encantado, muchas gracias. gracias. Nosotros seguimos.